Zona Cero. Bienvenidos a nuestros monográficos Zona Cero. Vamos a disfrutar esta noche con Leyendas Urbanas, un monográfico siempre muy querido por parte de todos los oyentes. Y bueno, pues nos pedían uno también para esta temporada. Estábamos pensando, claro, hemos hecho Leyendas Urbanas 1, Leyendas Urbanas 2, ¿y ahora cuál podemos hacer? Bueno, pues nuestras leyendas urbanas favoritas. Jesús Callejo y Carlos Canales han seleccionado escrupulosamente sus leyendas favoritas y esta noche daremos buena cuenta de 10 de ellas. Así que todos preparados con la grabadora, porque aquí están las 10 leyendas exclusivas seleccionadas por Jesús Callejo y Carlos Canales. Esto casi parece la sección de una revista. Mis leyendas urbanas favoritas. Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues fenomenal. Bueno, ¿te has encontrado con algún extirpador de riñones, algún caimán por los subterráneos? ¿Te ha amenazado alguna chica de la curva? Hay que tener un cuidado tremendo porque cada vez hay más leyendas urbanas y algunas hasta pueden ser ciertas, así que tengo mucho cuidado, por ejemplo, con las calcomanías con LSD, que están por ahí muy de moda en los colegios de niños. Tengo mucho cuidado con los hipnotimadores, cuidadito con ellos, por supuesto con los caimanes albinos de las canterillas de Nueva York y de Madrid, que también alguno hay, con autostopistas fantasmas, y bueno, pues por poner otra más, con los teletransportados, estos que van de España a México en un santiamén, sí, que en su momento dedicamos un monográfico, pero que también forma parte de esas leyendas urbanas que tanto proliferan. Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, yo nunca he querido las leyendas urbanas, no. Aunque el rey me ayudó a cambiar la rueda el otro día al coche cuando pinché, pero vas al oso. Tú tienes mucho cuidado con lo que comes, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, anciano solamente comí un par de veces. Y nunca me encuentro dientes de rata en hamburguesas. Exacto, pues. Qué mala suerte. Leyendas urbanas hay centenares a lo largo de los años. Supongo también, Carlos, que a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, son de siempre. Lo que pasa es que lo sorprendente es que, en contra de lo que se pensaba hace unos años, en los años 80, la globalización y el aumento de los medios de comunicación, en vez de reducir el número de las leyendas, lo que ha hecho es aumentar la velocidad de su propagación. Hasta el punto que hay una leyenda, bueno, no es una leyenda urbana, pero hay toda una leyenda urbana gigantesca que es Internet. Internet. Es decir, Internet es una fábrica de leyendas y de mitos y de bulos asombroso. Es decir, supera incluso la capacidad que hay por parte de los viajeros de transportar leyendas de un lado a otro. No hay un estudio completo que yo conozca, al menos sobre los mecanismos de movimiento de la leyenda, al menos intercontinentales. Pero lo que sí que parece que muy claro es que tiene un cierto patrón sociocultural. Es decir, hay leyendas urbanas occidentales como hay leyendas urbanas árabes. Es decir, son totalmente diferentes. Es decir, las leyendas urbanas de Cádiz difícilmente se oirán en Tánger. Sin embargo, es muy posible que las de Cádiz sean muy parecidas a las de Buenos Aires o Nueva York. Sí, vamos a explicar muy rápidamente que la leyenda urbana es una historia ficticia, es una historia falsa, que la creencia popular se encarga de convertir en verdadera, ¿verdad, Jesús? Más o menos es así. Más o menos, sí. Lo que pasa es que siempre es algo más complejo, ¿no? Porque hay veces que puede tener como génesis un acontecimiento real que después la leyenda urbana se encarga de magnificar, de exagerar, de adulterar. De tal manera que al final nunca encuentras al testigo, el testimonio fidedigno. Esa es la característica de una leyenda urbana o una leyenda contemporánea o un mito rural, que también así se habla, porque cuando se habla de urbano no quiere decir que siempre ocurra en las grandes ciudades, sino que también hay muchísimas en los campos, como esa que he comentado antes, de las avionetas robadoras de nubes, que también dio mucho que hablar en épocas de pertinaz sequía, como sí, diría. Se llegaba la avioneta y se llevaba la nube, ¿no? Sí, sí, exactamente. Además buscaban culpables, que eran aquellas personas que podían estar interesadas en que nunca lloviera. Y algunos de los culpables, que ya era casi de risa, eran ni más ni menos que los astrónomos. En algún caso se les señaló a ellos como los culpables de que propiciaran a estas avionetas que misteriosamente disipaban una tormenta que amenazaba lluvia. Bueno, se sabe que eran falsas, pero hay otras que no tanto. Alguna que después comentará dentro del ranking Carlos sobre, bueno, pues esas donaciones, entre comillas lo de donaciones, de órganos, que es ni más ni menos, pues sobre todo con los riñones y con las córneas, pues algo hay de verdad, pero es verdad que después muchísimos de esos casos fueron magnificados hasta el punto de que nunca encuentras una conexión real. Por eso los americanos, que para esto son como más espectaculares a la hora de designarlos, estas leyendas contemporáneas urbanas, no las llaman así, las llaman las historias de un amigo de un amigo. Claro, y siempre claro. me contaron que un primo del vecino, del tío, de más allá. Es que es muy curioso, porque la leyenda urbana tiene tendencia natural a aproximarse a la verdad. Es decir, normalmente la leyenda urbana tiene un sistema de difusión de personas que se van encontrando o de grupos de reuniones de amigos que a su vez la difunden en grupos parecidos a un sistema piramidal. Sí. Pero como sistema piramidal, ¿qué es? Dado que el interlocutor, es decir, que recibe la noticia, debe de conseguir obtener la creencia de que lo que le dicen es verdad, o por lo menos aproxima la verdad,
cada vez que la leyenda urbana se modifica, aunque va ganando en riqueza, porque va ganando normalmente en adornos, suele aproximarse a la verdad, o por lo menos a la verdad del lugar. Es decir, si la leyenda urbana que se está percibiendo es, por ejemplo, la del trasplante de riñón de la persona que se encuentra en una bañera entre hielo después de haber pasado una especie de missing time en que no sabe qué le ha ocurrido, es mucho más probable que en la variante actual la leyenda, pues por ejemplo, se desarrolle en Guatemala o en México o en Brasil que en Madrid, en Barcelona o en Londres. Es decir, la propia leyenda se va ajustando a la pura realidad. Esta misma leyenda en Inglaterra, por ejemplo, siempre se desarrolla en Nueva Delhi, nunca se desarrolla en Suecia o en Finlandia, sino que el propio inglés hace o busca dentro de su entorno cultural un lugar donde se más probable, es mucho más probable en Birmania que en Sydney. Sí. Bueno, pues aquellas leyendas antiguas, aquellas leyendas tradicionales de la Edad Media, de la Edad Moderna, bueno, ¿cuántas veces hemos oído hablar de la batalla de Clavijo, verdad? Aquel Santiago Matamoros que apareció en medio de la batalla. Y aseguraban haberlo visto. Mira, claro. La del caballero errante, claro. Que es una leyenda medieval urbana clarísima. Claro. O la del niño secuestrado por el noble. Eso es. Claro, pero es lo bueno que tienen las leyendas urbanas, que realmente se está hablando de un folclore colectivo, un folclore en gestación, que es el que se está popularizando en los últimos años. Lo que antes eran unas leyendas ancestrales, ahora ese folclore de gestación adquiere unas variantes que realmente son fascinantes, ¿no? Porque como muchas veces de un mero rumor se puede convertir en una leyenda, pero totalmente creíble por gran parte de la población, hasta el punto de que no tienen ninguna duda en transmitirla, no solo de boca a oreja, como se hacía antes, sino a través de Internet. Y eso es lo que hace que produzca el efecto bola de nieve. ¿Me dejáis contar un ejemplo de diferencia? Voy a coger una medieval, para que alguien vea la diferencia clarísima entre una leyenda urbana y lo que es folclore tradicional. Sí. Por ejemplo, en la Castilla del siglo XV era muy frecuente una leyenda muy conocida, que era la forma en la cual el rey Rodrigo había perdido España. Sí. Pero por la pérdida de España forma parte de todo el ciclo de leyendas clásicas. Sin embargo, existía una leyenda urbana, una de las muchas que había, que es la de alguien campesino que le han contado, que le han dicho que el hijo de no sé quién en realidad es hijo del noble del condado. Eso es una leyenda urbana. En todas las formas. Pues me han dicho que, fíjate, que el hijo del panadero en realidad es el hijo bastardo del conde. Eso es una leyenda urbana modificada. En los tiempos de la Reconquista, pues afloraron muchas leyendas que nos hablaban del famoso tesoro del Moro. No había pueblo que se apreciara, ¿verdad? Que todos tenían su cueva con un tesoro del Moro. Que Jesús sabe muy bien que son de moros o de carlistas. Son siempre alguien del pasado. Sí, porque cuando se utiliza moros o mouros en Galicia, nunca se refiere, ¿no?, a este pueblo, sino realmente se refieren a una raza legendaria. Pero claro, como la cronología no la tenía muy bien calculada los abuelillos que contaban estas historias, siempre se decían, hombre, en épocas de los moros aquí dejaron unos tesoros encantados, casi siempre, para que fuera más difícil su búsqueda, y eso es lo que hacía que se despistaran más de uno cuando intentaba buscar, porque no tenía nada que ver con los musulmanes o con los sarracenos, sino que tenía que ver con historias legendarias normalmente atribuidas o bien a seres elementales de la naturaleza o bien a gigantes, que es los que dejaron este tipo de riquezas encantadas. Pero vamos, es verdad que eso generó cantidad de folclore en gestación y además cantidad de hoyos buscando sus tesoros, que dejaban aquello como si fuera un campo de minas. La famosa vasija llena de monedas de oro a rebosar, ¿no? Pues no te puedes hacer idea de la cantidad de leyendas que todavía siguen aflorando. Incluso el famoso Ciprianillo, el famoso Grimorio, que era el libro de San Cipriano, se encargaba de dar toda una lista de posibles tesoros, todos ubicados en Galicia, donde más de uno todavía sigue, ¿no?, con su pala y con su pico intentando localizar ese tesoro y hacerse súbitamente rico. Lo que hace es hacerse súbitamente estúpido, claro. Bueno, pues nuestras leyendas, este pequeño prólogo que siempre hacemos antes de un monográfico sobre leyendas urbanas. Y ahora sí, ahora vamos al ranking de leyendas urbanas favoritas para Carlos Canales y Jesús Callejo. Carlos, ¿te parece que empecemos por ti? Pues venga, vamos a empezar. Venga, vamos a poner el número 10, aunque no necesariamente la más, aunque no están al final de la lista, sino que bueno, vamos a ponerle ese número. El número 10, leyenda número 10. Bueno, yo he elegido una de las más extendidas y conocidas del mundo, la leyenda de que bajo las calles de Nueva York existen cocodrilos gigantes albinos. Sí, amigo. Bueno, esta leyenda, la leyenda, voy a decir primero cómo nació. La leyenda como tal lo que dice, es, bueno, hay muchísimas variantes, voy a contar una divertidísima que apareció en un libro que se llama Los reptiles gigantes. Bueno, la leyenda lo que decía es que muchos neoyorquinos, cuando viajaban sobre todo a Florida, compraban pequeños caimanes en Everglades que luego llevaban a Nueva York. Esos pequeños caimanes, que eran muy graciosos, una especie de artija simpática a los que daban de comer, tenían un pequeño efecto, es que crecían, claro. Cuando tenían un tamaño ya razonable y empezaban no solo a comer lo que el niño le daba, sino la mano del niño, si se ponía un poco cerca, lo que hacían los padres es que cogían el reptil, se lo quitaban al niño y lo echaban por la taza del retrete. ¿Dónde acaba el reptil? En las alcantarillas de Nueva York. Allí, como eran miles los niños que pasaban sus vacaciones en Florida y en el sur, en el Golfo, pues habían llegado a tener todo, bueno, pues un índice de caídas de caimanes a las cloacas neoyorquinas inmenso. Con el paso del tiempo, porque la leyenda, según los que la contaban, estaba bien empezada en los años 50, luego veremos que la leyenda es mucho más antigua, pues
había generado toda una especie de cocodrilos que, por efecto de la oscuridad y de las sombras, se habían convertido en cocodrilos ciegos, porque no iban a la luz, dado que no la percibían nunca, y además albinos, porque habían ido perdiendo su característico color verdoso, grisáceo, debido al aislamiento. Esta extraña mutación de caimanes se supone que se alimentaba de todos los desperdicios que vivían en las cloacas y, vamos a la primera variante de la leyenda, haya quien le habían contado que había pruebas de desaparecidos dentro de los encargados municipales de sostener la red del alcantarillado y de las cloacas de Nueva York. Asimismo, se decía también, segunda variante, que esos cocodrilos o caimanes albinos convivían con todo un submundo de gente que vive debajo de Nueva York, que también servían de alimento, una especie de oscura caza y guerra primitiva. ¿Alimento quién de quién? Sí, tanto los cocodrilos de las personas como las personas de los caimanes. Bueno, una cosa mixta. Y que eso formaban también una especie de submundo que vive ahí desde tiempo de principios del siglo XX. Bueno, esta leyenda, que ha tenido un éxito mundial, porque tiene montones de variantes. Yo conozco una madrileña, que son las pirañas en los lagos, en los estanques madrileños, que incluso hace poco un periódico de gran tirada, de tirada nacional, recogía la captura de una piraña en, me parece que era un parque sur de Madrid, no me acuerdo del nombre, donde decía que habían capturado una piraña. Bueno, la verdad es que, aparte de la noticia, no ha habido ninguna prueba más. Y sin embargo, la idea de que hay pirañas en los estanques madrileños está extendidísima. Bueno, pues la leyenda de las pirañas en los estanques es una ligera variante, porque al fin y al cabo es lo mismo, de la leyenda urbana de los caimanes albinos neoyorquinos. Uh-huh. Quería comentar que un folclorista, Richard Dodson, que escribió un libro que se llama Reptiles Gigantes, citaba dentro de las variantes de la leyenda que él recopiló en California una que es absolutamente genial. Fijaros en la distancia, es extremo a extremo de Estados Unidos. Pues bueno, los estudiantes de Berkeley habían hecho una variación sobre la leyenda. Los caimanes no solamente eran albinos debido a la oscuridad y el aislamiento, sino que además eran gigantes, porque habían crecido debido a la marihuana que arrojaban en Nueva York a los retretes durante las redadas policiales. Eso había hecho la legendaria hierba blanca neoyorquina, que era, se supone, la droga con mayor fuerza debido a los nutrientes que habían encontrado en las cloacas. En las cloacas. Bueno, pues entonces tenemos aquí la primera leyenda urbana favorita para Carlos Canales, los grandes cocodrilos y caimanes en Nueva York y en la Florida, que durante mucho tiempo se habló de estos asuntos, ¿verdad? Aunque a lo mejor tuvo una génesis, tuvo un origen. Sí, bueno, el origen, ¿no? Es un libro que se llama Un mundo bajo la ciudad, donde se sostenía, es una especie de una historia novelada, en la que se sostenía que en los años 35-36 la compañía general de Inspección General de Alcantarillas de Nueva York había hecho una redada para acabar con unos enormes cocodrilos que se alimentaban de supuestas ratas gigantes a las que cazaban como si fueran conejos. Bueno, a partir de ahí, alguien convirtió esto en una historia completamente real en los años 50-60. Bueno, yo me acuerdo de una variante que hubo en Moscú, en el mundo subterráneo de Moscú, donde ahí sí realmente se cazaron ratas de más de un metro, ¿eh? Sí, bueno, hay otro que es lo que dio a Frank Herbert el argumento para la novela Dominios, donde es una variante de la leyenda neoyorquina, y es que las ratas del metro de Londres han mutado en una especie gigante que se mantiene oculta a la especie humana. Bueno, eso también forma parte de una novela, pero no deja de ser gracioso como a veces comentarios a lo mejor de café o de cervecería o de pub inglés en este caso sobre las ratas de la novela de Herbert han podido generar luego a su vez una leyenda urbana de que de verdad hay quien dice haberlas visto. Haberlas visto, sí. Bueno, pues esa leyenda, ahora vamos a por la de Jesús, vamos a por la número 9. Uh-huh. A ver, ¿qué propones? Y propongo una clásica, para empezar. Uh-huh. Para empezar con las mías, me refiero, que es la sorpresa en las hamburgueserías, que esa es muy conocida también, ¿no? Jesús. En fin, no me digas esto por animales, has mencionado la rata, la has puesto en bandeja. Tú siempre tan gastrónomo. Sí, no, vamos a empezar con la gastronomía, que creo que hay alguna más relacionada con la gastronomía. Sí. Bueno, esta es muy clásica, muy sencilla, y posiblemente casi todos los oyentes sepan lo que son por lo menos los principales puntos que tienen y que después las ligeras variantes han encargado también de adornar, ¿no? Consiste, pues, en un señor, un chico, un joven, el que sea, acude a una hamburguesería de una afamada cadena americana, por supuesto. No vamos a decir aquí marcas, pero tiene que ser afamada cadena americana. Y allí le sucede algunas de estas variantes que voy a decir. O bien se encuentra con una uña de rata al darle el segundo mordisco a la hamburguesa, o bien descubre que la carne procede de gusanos en vez de ternera, o bien, cuando está dando un sorbo al batido de vainilla que le está sabiendo riquísimo, pues aparece una cucaracha negra al final. O bien, entre los trozos del pollo frito, aparece una rata totalmente espatarrada y rebozada. Bueno,
Cualquiera de esas leyendas es clásica en la sorpresa, en la burguesería, lo que uno se puede encontrar, ¿no? Que eso, todas las temporadas tenemos un caso, ¿eh? Todas, efectivamente. Sí. Cambia el nombre de la hamburguesería, sí, de esta cadena americana, pero siempre es el mismo. ¿Origen de esta leyenda? Bueno, pues ya sabes que hay un rechazo generalizado, pues a muchas veces a todo lo que sean empresas yanquis. Hay una especie de envidia también que provoca en ciertos, sí, sectores de la sociedad, pues estos grandes establecimientos. Por eso están arruinadas. Por eso están arruinadas, se lo tienen. Pues estos grandes establecimientos de comida rápida, pues eso genera sus pros y sus contras, sus, sí, filias y sus fobias. Y también puede ser una competencia brutal entre ellas, ¿no? Sí, sí, no, evidentemente. Si ya el origen está claro que parte de ahí. Alguien, de forma interesada, quiere difundir esto, porque claro, porque siempre se dice una marca en concreta, un establecimiento, una cadena americana, pues para desprestigiarla, y a veces lo han conseguido, ¿no? ¿Qué credibilidad tiene? Pues se le da muchísima credibilidad porque claro, todo el mundo está predispuesto a decir que es comida basura, y eso es un término que se ha extendido, se ha generalizado. Entonces, hombre, de la comida basura a comida de rata o comida de gusano, pues hay un paso. Por lo tanto, la gente sí está predispuesta, sobre todo aquellos que no van a estas hamburgueserías, están dispuestos a creérselo. Bueno, esta credibilidad ha llegado a ser tan preocupante que alguna de estas cadenas elaboró un estudio demostrando que la carne de gusano costaba por kilo 4 veces más que la carne de ternera. Por lo tanto, que no siguieran diciendo eso, porque económicamente no les compensaba. Hasta ese extremo han tenido que llegar algunas de estas cadenas americanas. Bueno, bueno, pues es una de esas leyendas que seguro que habéis escuchado todos. La hamburguesa maldita, la hamburguesería maldita con dientes de rata. Con, bueno, también eso lo podemos llevar al territorio chino, ¿no? También, bueno, bueno, a eso iba a hablar yo ahora. Ah, muy bien, pues venga, a ver. No, perdona, un poco como colofón de esta noticia, que es otra leyenda urbana, pero bueno, que viene un poco a cuento, es una de estas famosas, ¿no? De la del perro adoptado durante un viaje a África, de esta parejita que le va a África, de hombre, mira qué perrito más chulo. Sí. La compran ahí por 4 perras y al final resulta que es una rata. No saben qué hacer con ella y por supuesto la tiran a la alcantarilla. Exacto, eso, la famosa rata de agua tailandesa, que dice, qué perro más bonito, qué pues bien, y luego es una rata de agua tailandesa, ¿no? Pues esa es una leyenda urbana también. Es una leyenda urbana. A ver, pues, Carlos. Bueno, vamos a la variante. La variante es enlazada directamente con la de Jesús, que es la de la comida china. Sí, señor. Sí, estamos. Tú que eres un amante, bueno, del chosui. La leyenda lo que dice exactamente es que bueno, que al parecer en España, bueno, ocurre en todo Occidente, los chinos no se mueren. No se mueren porque hay una colonia muy elevada en número y, sin embargo, el número de muertes declaradas en comunidades de cierto tamaño, por ejemplo en España como Barcelona o Madrid, pues es manifiestamente ridículo. Bueno, ¿por qué la policía no investiga esto? No lo sé, porque el hecho cierto es que sí se sospecha cuál es el motivo. El motivo es que los pasaportes valen mucho. Bueno, eso parece bastante claro. Sin embargo, a la imaginación occidental, porque esto viene muy de lejos, esto no es nuevo, le joroba mucho que la explicación sea tan sencilla, entonces hay que retorcerla un poquito. ¿Cómo se retuerce? Pues con la sencilla razón de decir, nos los comemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, Ana María Fernández informó un conocido libro sobre leyendas urbanas de lo siguiente, es una periodista. Decía, el procedimiento, según el procedimiento de la leyenda, porque tiene varias fases, sería trocear bien el muerto, cortarlo en tiritas, los huesos y partes duras se meten en los hornos, se congelan las tiras de carne y se sirven en bandejas ovaladas de diferentes formas, chop suey, tornacos setas, arroz de delicias, etcétera. Esto se aprovecha de, obviamente, la mala idea que existe en Europa muchas veces contra los chinos. Esto es racismo puro. Entonces, ¿cuál es la justificación? Pues estaba pensando, por ejemplo, que un escritor escocés, Alain Robé, bueno, perdón, francés, decía sobre la comida china que tiene la ventaja de volver irreconocibles los alimentos. Bueno, pues aprovechándose de esto, se ha recogido algo que es un mito muy largo. Es un mito muy largo porque, al menos en Europa, apareció de tres maneras. Durante la Revolución Cultural, se decía que los chinos comían a gente que se había opuesto a las reformas introducidas por Mao Zedong. Durante la Rebelión Bóxer, se decía que los chinos habían comido a misioneros europeos que estaban allí en el año 1900. Y tiene una larga tradición de denigrar y de hablar mal de la comunidad china o de los chinos como pueblo, como nación, y que al fin y al cabo no es más que una manifestación contra cualquiera de xenofobia o de racismo. Quiero contar dos curiosidades, dos rarezas sobre casos de a qué extremo puede llegar, por ejemplo, las leyendas sobre la comida. Uno es muy conocido, es un caso parecido a este, pero sería el canibalismo involuntario, que es una leyenda alemana, es la leyenda del obrero que se cae en la fábrica Coca-Cola dentro de una de las grandes cubas. La Coca-Cola, que tiene unos poderes disolventes terribles, convierte en pasta el cuerpo, y cuando se dan cuenta del terrible error, ya habían embotellado varias miles de botellas que llevaban condensado, al alemán ahí hecho trizas. Bueno, también hay un cuento de Alan Poe, claro, que es el barril del amontillado, sí, donde ocurre una cosa parecida. O un caso muy curioso, es una leyenda, por ejemplo, esta leyenda urbana africana, y es que el año 59, esto lo contó Jean-Luc en Leclerc,
que decía que en el año 59 el Congo encargó una partida de carne de buey a los Estados Unidos. Entonces el gobierno americano lo hizo como una especie de regalo, al final no lo cobró, y lo que hizo es que se le ocurrió una otra cosa, no tuvieron mejor idea que empaquetar el buey, enlatarlo, en unas latas que tenían el dibujito de un negrito, y ahí iba la carne de buey. Con lo cual, cuando el material llegó al Congo, todo el mundo pensaba que llevaba carne de negro y que un brujo blanco se estaba comiendo literalmente a los negros americanos y metiéndolos en latas. En latas. Entonces generó la leyenda, una leyenda urbana extendidísima en el occidente africano en los años 60, de que los norteamericanos se comían a los negros. Bueno, entonces tu leyenda urbana número 8, Carlos, al final se ha convertido en la 8, en la 7, en la 6. Son variantes de comida, vamos. Variantes de comida. Pues aquí tenemos la visita al restaurante chino. Y bueno, pues lo que uno se puede encontrar allí. La verdad es que siempre la comida china es muy rica, ¿verdad? ¿Vosotros también coméis? Sí, Jesús y yo mucho, además. Rollito de primavera, chosuey, arroz tres delicias. ¿Con qué delicias? Y Jesús y yo con palillos, ¿eh? Y con palillos, nada. Efectivamente. Es todo un arte. Bueno, pues variantes en la comida, en la gastronomía china. ¿Y por qué nunca mueren los chinos en las colonias europeas? Mejor no indagar. Sí. Además es que creo que hicieron un reportaje en Madrid, en Telemadrid, una emisora autonómica nuestra, y lo cierto es que decía, bueno, sobre una colonia de 5.000, hice el último año 2 bajas. Sí, sí. 2 bajas, sí, porque además quedaron constatadas. Bueno, vamos a por la número 7, Jesús. Pues venga, vamos a cambiar de tercio, porque creo que estamos demasiado gourmet. Sí. Vamos a cambiar a los delitos, por ejemplo. Sí. Hay varias leyendas urbanas que tienen que ver con la delincuencia, muchas de ellas con los timos y otras directamente con delitos, en concreto con robos, y esta es una de las que he escogido porque me parece bastante llamativa. Algo que es muy peculiar de las leyendas urbanas es que normalmente ocurre a gente corriente, a gente normal. Eso es lo que hace que sea creíble. Nunca suele pasar pues a príncipes o a magnates y cosas parecidas, a pesar de que sí hay una, que después creo que la contará Carlos, que rompe esa norma general. Entonces, como casi siempre ocurre a personas normales y corrientes, pues es lo que la gente está más predispuesta a pensar que esto es verdad y que cuidado, que te puede ocurrir a ti. El caso de esta leyenda urbana tiene un prototipo bastante genuino y que además nos puede servir también para alertarnos de este posible delito, lo cual ya me imagino que estaré haciendo de buen samaritano, porque así se llama esta leyenda urbana, la de buen samaritano. Esta historia arranca cuando una familia de clase media, de cualquier ciudad, da igual, le roban un coche, algo cotidiano, por desgracia, y habitual en los tiempos que corren. Bueno, tras poner la correspondiente denuncia, al cabo de 2 semanas suelen recibir una carta en su domicilio que dice más o menos esto, y leo lo que podría ser la carta tipo que reciben este matrimonio que ha sido robado, que le han robado el coche. Estimado señor García, ante todo, pedirle mis disculpas por el robo de su coche. Yo tan solo lo tomé prestado ante una situación que de verdad le prometo que era debido a muerte. Le ruego sepa perdonármelo. El coche está aparcado en la calle Mayor, número 4, con el depósito lleno y recién lavado. De verdad, espero que pueda entender cómo una persona ante una situación límite puede actuar como yo lo he hecho. Para pedirle perdón, le remito, junto con esta carta, 2 invitaciones para que acuda usted y su esposa a la representación de Rigoletto, que tendrá lugar en el Teatro Real el próximo jueves. Espero acepte este presente y pueda perdonar mi falta. Atentamente, un arrepentido. Claro, el matrimonio, cuando recibe esta carta y la lee, pues se alegra de que todavía haya gente, en fin, con cierta dignidad. Qué maravilla, qué bien. Claro, y que, bueno, y por supuesto, acepta e intenta, pues, corresponder, ¿no?, a esa especie de gratitud de este arrepentido, del ladrón arrepentido. Y, cómo no, se va el jueves siguiente al teatro a ver Rigoletto. Cuando... Vámonos, María, que nos han invitado, fíjate que bien. We are the world, we are the children. ¿Qué ocurre? Pues que cuando vuelven a casa, después de la ópera, descubren que su casa ha sido desvalijada por unos ladrones. Cuando llegan al Teatro Real, supongo que todo el teatro está lleno de parejas, ¿no? Está así todo diciendo, hemos recibido misteriosas invitaciones. Claro, la policía, cuando les dice que es un método muy empleado por algunos ladrones para asegurarse que nadie esté en casa durante el robo. Esta es una leyenda urbana que ya digo que puede alertar para muchos oyentes que reciben cartas similares después de haber sido robado su coche. Pero que es curioso, ¿no? Porque cómo se da toda una génesis alrededor pues de esto, ¿no? Porque el origen de esta leyenda siempre está basado en hechos más o menos comunes, ¿no? Como es el robo de un coche o de una casa, pero para que sea cada vez más creíble, hasta el punto
que lo que puede ser totalmente fantástico e inverosímil, que esa es una de las características de la leyenda urbana, sí puede ser factible. ¿Por qué? Porque siempre esto le ocurre a unos vecinos, a un tío, a alguien que vive pues sí, sí, tres o cuatro manzanas más allá. La gente está predispuesta a creerlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que conozco un caso? Exacto, exacto. Ahí empieza, ¿no? Eso de, era así una vez, sí, sí, los sí, cuentos sí, tradicionales, sí, ahora se convertirían en este tipo de leyendas urbanas. Así que sirva esta leyenda urbana, pues, en fin, como buen ejemplo de lo que no se debe hacer en caso de recibir una invitación para ir a ver la ópera de Verdi, Rigoletto, o La Traviata, también sería la misma. O La Traviata. Bueno, pues mientras bueno, que la familia García disfruta de Rigoletto, la otra familia, la de lo ajeno, está disfrutando con el robo de la está de la vida. Dando el do de pecho, sí. Sí. Vamos con la número 6. Pues vamos a ir con los García. Todo el mundo recordará que hace unos años en España sí, apareció de repente una noticia devastadora. Sí. Ana García Obregón, la conocida presentadora de televisión, yendo en un vuelo, le ha hecho explosión un pecho que llevaba relleno con silicona. Es verdad. Bueno, esto lleva oyéndose en todo el mundo desde finales de los años 70. O sea, cada país con su famosa. Sí, pero cada vez, bueno, sí, en el caso, por ejemplo, de Italia fue Brigitte Nielsen, la exmujer de Stallone, ah, sí, a la que sí, le pasó exactamente lo mismo, se supone. Sí, pero esa de reventar, reventaría entera. Porque... Bueno, pues todo esto, bueno, luego diremos que es de las leyendas urbanas, es curiosamente y probablemente la más investigada. Porque, aunque en principio empezó de una manera muy anónima, se dice que una azafata le ha hecho explosión el pecho en un vuelo de una línea aérea X. Luego se fue afinando hasta el extremo de que para darle credibilidad se empezaron a utilizar personas famosas. Cada país utilizaba, como tú has dicho muy bien, las suyas. Cogían una persona que tenía una determinada imagen sociológica en el país y era la víctima de repente de este comentario. Lo curioso es que esta leyenda estaba tan increíblemente bien hecha que cuando la leyenda urbana de los pechos de silicona en los aviones comenzó a extenderse, había gente que se lo preguntaba en serio a las empresas que se dedican a hacer este tipo de operaciones estéticas. El origen, o al menos el más lejano que se conoce, es el año 57, de una película de Charles Chaplin, que se llama Un rey en Nueva York, donde Charles Chaplin va a ver una película cómica después de hacerse la cirugía estética y se ríe tanto que todas las costuras de la cara le revientan. Entonces, a partir de ahí, la primera vez que aparecen vuelos es en los años 70, y siempre está referido al pecho. Lo curioso es que Jan Brunwand, un investigador de New Jersey, hizo un análisis muy serio de casos que se habían comentado, pero hasta el extremo de que se dirigió por escrito a las personas que decían haber sido afectadas para ver qué podía haber de verdad en ello. Bueno, lo más lejano que encontró fue una carta que apareció en los años 60 en Estados Unidos, referente a un incidente que al parecer sufrió una persona del propio New Jersey, que en el año 1960, cuando iba en un avión, le hizo explosión un sujetador hinchable. Entonces parece ser que a través de ahí él enlazó con todas las variantes que la leyenda esta había tenido, y es de las pocas que parece que se ha encontrado cuál fue el posible origen real de algo que generó en los años 80, por ejemplo, en Estados Unidos, un verdadero debate en la prensa. Fíjate, un pequeño incidente con un sujetador hinchable. Claro, pero llamó tanto la atención, ¿no? Llamó tanto la atención que la gente que de verdad había visto el incidente, incidente de Etna, que es lo único que se sabe de la persona que le ocurrió, pues la verdad es que motivó el que se corriera de tal forma que en el momento, como he dicho siempre, las leyendas buscan aproximarse a la verdad. Entonces, lo que buscaron los que contaban el mito de me han dicho que una vez en un avión, era algo que pudiera parecerse a algo probable. ¿Qué era algo probable? Pues está claro, los implantes. Seguro que tienen algo maligno, y es algo maligno, funciona mal cuando se despresuriza el avión. Fíjate qué barbaridad. O, por el contrario, funciona mal cuando hay una brusca subida de altitud. Otra barbaridad. Bueno, es de las pocas leyendas urbanas que yo creo que está en franca decadencia. Pues y no ha habido forma de adaptarla a una realidad mayor. Y sin embargo es de las que mayor impacto ha tenido en medios de comunicación. Es verdad. Y calado en la población. Porque todo porque el mundo, es que se claro, citaban nombres de personas reales, quedaba igual que sí, lo desmintieran, sí, nadie les creía. Sí, pues nada, la misteriosa leyenda urbana del pecho explosivo. Y en el Ecuador de nuestras leyendas favoritas, Jesús, ¿qué encontramos? Pues vamos a hablar del efecto Gremlins. Ah, el efecto Gremlins. Así como suena. Pero mucha gente, por supuesto, sí, sí, ha oído hablar de los Gremlins pues por la película de Joe Dante producida por Steven Spielberg en 1984. Sí. Y por ahí van los tiros. Porque el término Gremlins ya era utilizado en el argot de los aviadores norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Con ello designaban
personificándolo bajo la forma de diablillos a los fallos mecánicos inexplicables. Y ocurrían muchísimos en las carlingas de aquellos aviones. Pues cuando era algo inexplicable, se decía que el efecto Gremlins había hecho de las suyas y lo personificaban en esa especie de diablillos que, por supuesto, estaban encargados de entorpecer todas las maniobras aéreas. Bueno, pues esa es una de las palabras que ha tenido su éxito y, por supuesto, que fue popularizado por esta famosa película que acabo de citar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del efecto Gremlins en leyendas urbanas? Pues a la predisposición que tienen determinadas historias en relatarnos pues acontecimientos terribles ocurridos con algunos aparatos domésticos. Por ejemplo, esos accidentes acaecidos y causados por productos defectuosos o como consecuencia del mal uso de ciertos aparatos. Por ejemplo, pensando en las cortadoras de césped, en hornos microondas, etcétera, etcétera. Hasta el punto que se ha generado como toda una especie de cruzada contra los aparatos tecnológicos. Fíjate que una de las características también que tienen las leyendas urbanas es que señalan una conexión con rasgos dominantes de nuestra sociedad, ¿no? En concreto, tiene que ver con la ciudad, con el progreso, con la modernidad. ¿Qué mayor modernidad que muchas de estas nuevas tecnologías que se están incorporando no solo a nuestra cultura, sino también en nuestro ámbito doméstico? Y por citar solo un ejemplo de este efecto Gremlins, que de una forma genérica acabo de decir, es citar el teflón. El teflón, este producto, ¿no?, que ha servido un poco pues para revestir las sartenes y impedir que se peguen todo aquello que utilices o cuando lo calientas, pues del teflón se generó toda una leyenda negra, que sería una leyenda urbana, en contra del teflón, y se decía muchísimas cosas. Por ejemplo, que cuando se rayaba las sartenes de teflón con un cuchillo, por ejemplo, y después era quemado, se volvía cancerígeno por los gases emanados y cosas similares. Es decir, hasta tal punto que muchas mujeres, muchas amas y amos de casa, pues cogieron verdadera tirria a las sartenes con estos antiadherentes, porque bueno, sí, no se me pegará la tortilla, pero si me cojo aquí una intoxicación o eso, un cáncer, pues malo. Y eso sí que se generó y se creó muchísima leyenda negra de algo que después los estudios posteriores que se hicieron no lo confirmaban. Evidentemente, si tú dejas una sartén al fuego, hay unos gases tóxicos que te pueden perjudicar, pero no exactamente por las nuevas tecnologías utilizadas. Bueno, pues aquí tenemos las nuevas tecnologías en contra de los habitantes de la casa. Está muy bien. En la leyenda número 4, Carlos, ¿de qué nos habla? Bueno, pues alguien me dijo un día que iba por la carretera, en concreto cerca de la carretera de Castilla, y que de repente tuvo una avería en el coche. Y cuando estaba intentando ver qué le pasaba al coche, una moto de gran cilindrada paró a su lado. Y sorpresa, sorpresa, se quitó el casco y era el rey. Hola. Toma. Variantes de esta leyenda hay muchísimas. Sí. Lo curioso es que la variante de la leyenda del rey, como he dicho que tiene siempre la realidad, siempre se desarrolla o en las proximidades de el eje carretera de La Coruña, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, El Pardo como mucho, o la otra variante que es completamente mediterránea, que es en Alcudia, Deia, Palma de Mallorca, etcétera. Bueno, hay quien las ha llegado a clasificar. Por ejemplo, Alonso Real las clasificó en heroicas y demoníacas, las dos apariciones o leyendas relacionadas con la ayuda supuestamente prestada por un todopoderoso. En Baleares el rey ha comido en prácticamente todos los restaurantes. Todos los sitios del mundo y todas las tascas. Aquí comió el rey. Aquí hay que poner como el cartel ese que hay al lado de la Plaza Mayor: Hemingway jamás estuvo aquí. Sí. Porque es exactamente lo mismo. Lo curioso es que él llamaba a las demoníacas a la que el personaje que desaparecía era de tono negativo y la aparición que tenía era catastrofista, sería el caso de Rico Barbarroja o Hitler. Sí. En tanto que las épicas o heroicas eran las del sebastianismo, el rey Sebastián de Portugal, el rey Arturo, etcétera. Hay algunas variantes que son las de supervivencia. Por ejemplo, todo el mundo en Nueva York decía haber visto a la princesa Anastasia, es decir, a la hija del zar, que supuestamente no fue fusilada en Ekaterimburgo. Sí. Estados Unidos, el rey de las apariciones no es el presidente, nunca es el presidente, porque todo el mundo sabe que eso es imposible. Es Elvis Presley. Elvis Presley, bueno, es que aparece hasta en Marte, aparece a todo el mundo. Sí. Y luego normalmente, porque la variante americana de la leyenda está muy relacionada con el deporte, es alguien aparentemente inaccesible, pero muy conocido. Suele ser o un cantante famoso, o por el contrario, un gran deportista, un boxeador, por ejemplo, Mohamed Ali, Cassius Clay, alguien de ese estilo. Y siempre el fenómeno se produce en una carretera, nunca hay testigos y la persona va sola. En el caso de que sea una estrella del rock, suele ser una limusina la que para al lado. Entonces, el propio cantante rock sale con su chofer y ahí entre ellos la ayuda a cambiarle, porque son gente simpática. Bueno.
Y bueno, la verdad es que forma parte, en cierto modo, bueno, pues de la fascinación por el poder y la cercanía. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en moto, en mini, en helicóptero, disfrutando de cualquier punto de la carretera. Vamos a la leyenda número 3, Jesús. Perdón. El estornudo oportuno. Eso de la 3 ha sido sí. Terrible. Bueno, pues vamos a hablar de leyendas urbanas sobre la Coca-Cola. Que se han dicho muchísimas burradas alrededor de esta bebida. Y en concreto, pues, bueno, sobre la fórmula secreta, sí. Sobre si tenía o no tenía cocaína y por eso creaba adicción, sobre si contenía ratas, etcétera, etcétera. Hay toda, ya te digo, toda una panoplia de leyendas alrededor de la Coca-Cola, evidentemente también, un poco por lo que decíamos antes de las hamburgueserías de estas cadenas norteamericanas de cierto prestigio, es decir, hay ciertas envidias alrededor y cierta competencia malsana. Pero sí es importante por lo menos referirme muy someramente a dos o tres de esos aspectos. Por ejemplo, lo de la fórmula 7X, que así era como conocido este producto secreto que tenía la Coca-Cola y que le hacía que su sabor fuera único y que su secreto fuera celosamente guardado. Incluso decían que solo lo conocían menos de 10 personas en todo el mundo. Bueno, fue un rumor insistente y después se demostró que de secreto no le tenía nada, porque salió un libro publicado en 1993, publicado por un periodista americano, Mark Pendergrass, donde decía claramente todo lo que contenía esa fórmula secreta, ¿no? Y que yo voy a decir aquí para que deje de ser secreta, que eran bueno, el jugo de lima, aceite de nuez moscada, aceite de cilantro, extracto de vainilla, etcétera, etcétera. Nos hemos cargado de un plumazo toda la fórmula secreta. Lo de la cocaína, también es verdad que en un principio parece que había extractos de cocaína, pero después fue sustituido por la cafeína. Y respecto a si había ratas o no había ratas dentro de las botellas, pues bueno, en parte sí tenía su razón, porque entre 1914 y 1976 se encontraron pues 45 casos de ratones hallados en botellas, lo cual generó pingües beneficios para aquellos que demandaron a esta empresa. Hay un poco de todo, pero es cierto que las grandes marcas generan muchísimas leyendas urbanas. Pues, ¿y la tuya final? Ya para concluir muy brevemente, pues diría una que sí que se aproxima a la realidad, que sería el del tráfico de órganos. El niño que va a Estados Unidos, queda con una chica muy mona, queda en un hotel, despierta la mañana siguiente en una bañera cubierta de hielo. Cuando por fin vuelve a su casa, descubre que le han quitado un riñón. Toda la leyenda relacionada con el tráfico de órganos, sobre todo de ojos y de riñones, que son los elementos favoritos, está creciendo de tal manera que ahora es prácticamente imposible distinguirlo de la realidad. Esta es una leyenda urbana que puede que algún día llegara a confundirse y eso es muy peligroso. Uh-huh. Tremendamente peligroso. Incluso ahora esa leyenda está por las calles de Kabul. Sí, está efectivamente. Por las calles de Kabul. Uh-huh. Y tu última... ¿Sabes qué dicen de las calles de Kabul? ¿Qué dicen? Que es que los huesos valen para fertilizante. Para fertilizar. Madre mía. Y para poner la guinda, tenemos las últimas leyendas urbanas generadas después de los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que por eso la he elegido como final, porque parece bastante representativa esa psicosis que se ha generado después del 11 de septiembre, que nos invade y que, por supuesto, ha afectado también a las leyendas urbanas. Ahí tampoco ellas han sido una excepción. Son las últimas y además con la facilidad que se han circulado por internet, ¿no? Esa vía tremenda. Hasta ese momento, hasta el 11 de septiembre, la leyenda urbana que más rápidamente ha circulado por internet era la famosa de Ricky Martin en el programa aquel de Sorpresa Sorpresa, que generó muchísima literatura alrededor. Pero no, la última, y la cuento de forma muy somera, es un matrimonio que acude a Nueva York en viaje de placer. El motivo da igual, y mientras pasean por una de las calles turísticas de la ciudad, observan como una persona desconocida se le cae una cartera al suelo. Entonces ellos pues recogen rápidamente la cartera, se la dan y descubren que es un musulmán, es árabe, y él, en agradecimiento, les cuenta, les como si le revelara un secreto, y ese secreto es ni más ni menos que no se pasen por Nueva York durante el mes de septiembre por su propia seguridad. Bueno, esto es una leyenda urbana que rápidamente circuló y todo el mundo conoce al árabe que se le cayó la cartera y que dio este consejo a una pareja que estaba allí de viaje de novio o sus bodas de plata. Como los 4.000 judíos que no fueron a trabajar ese día. Exactamente. Nuestro monográfico sobre leyendas urbanas, hemos disfrutado con las 10 leyendas favoritas de Jesús Callejo y Carlos Canales, y espero que vosotros también lo hayáis hecho. Leyendas urbanas que no faltarán a lo largo del año 2002, y de ellas daremos muy buena cuenta. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. Vale.